Chapter 3 Deep Sleep. ¡Wow! ¡No puede ser! Aquí está el menú oficial de Bubble Lightning Chapter 3. Lo primero que voy a hacer es pasar esto a español, amigos. Lenguaje, vamos a buscar aquí español. Lo mejor que han hecho. Subtítulos, sí. Vamos a ponerle el tamaño de los subtítulos lo más grande posible, que sería 30. Perfecto. Y listo. Vamos a ver gráficos. Los vamos a poner todos en ultra, amigos, para que ustedes lo vean increíble. Ahora sí lo tenemos todo increíblemente brutal. Aquí dice, capítulo 3, sueño profundo. Como resultado del accidente del tren, ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo en vista. Me imagino que será Catnap. Así que vamos a darle nueva partida. ¿Por qué dice continuar si no he jugado? Vamos a ver, nueva partida. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! ¡Oh, chicos! Cuando estés triste y deprimido, la canción de los Smiling Critters. ¡Increíble! ¡Oh, sonríe todos los días! ¡Oh, vamos a ver! ¿Será que... ¿Qué van a hacer? ¿Será algo nuevo o algo viejo? No sé. Vamos a omitirlo porque esto ya lo hemos visto millones de veces. ¿Ok? Vemos las garras de Catnap, ¿no? ¡Cinemática! ¿Vemos las garras de Catnap? ¿A dónde está yendo? No lo sé. Uy, véanle, véanle, véanle. Está abriendo algo. Está abriendo algo, un agujero. ¿Qué habrá allá adentro? ¡Ay, venga, Catnap nos ha arrojado ahí! ¡Catnap nos ha agarrado! ¡Y nos arrojó allí! ¿Por qué nos arrojó allí? ¡Oh, chicos! ¡Vean, aquí estamos! ¡Increíble! Esto está súper... ¡Ay, hola! ¿Ya viene por mí o qué? No sé, no sé. ¿Será que viene? No lo sé. Tengo miedo. Pues esta pared se está moviendo. O sea, ¿que voy a estar aplastado? ¿Qué? ¡Ey! ¡Que me aplastaron! ¡Ya morí! ¡Oh, ya entendí! Esto es como una prensa, ¿no? Se va como cerrando. Ok, lo que voy a hacer es venirme para acá y saltar para acá. ¿Pero cómo llego, amigos? Creo que tengo que subir aquí y luego caminar para acá. Ah, ok, 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 ok. Esto se está cerrando. ¿Qué es esto? ¿Ahora dónde voy? Busca objetos a los que puedas tirar manteniendo esto. Ok, ¿qué objeto? Ah, mira, estos objetos creo que podemos hacerlo. Es que no veo muy bien. Ah, miren, podemos tirar acá, perfecto. Vamos a venirnos acá, perfectísimo. Subimos, ¿y ahora? ¿Qué es este lugar? Uy, estas son las prensas hidráulicas, ¿no? Uy, qué miedo. ¿Qué debemos hacer acá? Yo creo que debemos no irnos por abajo porque si no nos van a aplastar. Tenemos que venirnos por arriba. Ok, ¡ay, ay, no! Ya me aplasté, amigos. Ok, voy a venirme para acá nuevamente. Voy a esperar que esto suba. Perfectísimo, esto baja. Y tenemos que saltar aquí y saltar acá. Perfecto, ¿ahora dónde vamos? Ok, ya logramos pasar a las prensas hidráulicas y llegamos a este lugar. Perfecto. Dice, presiona control para agacharte. Ok, ya me agaché. ¡Uy, miren dónde estoy! No sé dónde estoy, pero lo que sí veo es mucha sangre. Muchos muñecos colgados. No sé qué pasa, presiona E para interactuar. Uy, ¿puedo abrir esta puerta? Creo que sí. Pero quiero investigar esto, quiero ver qué hay aquí. Me gustaría observar qué hay aquí en este lugar. Ok, en este lugar al parecer no hay nada. Lo que hay es una alarma encendida. Una alarma como que algo pasó en este lugar. Nos toca ahora es subir. Hay una nueva puerta. Vamos a abrirla. Perfecto, buenas. Uy, hay más presas hidráulicas aquí. Uy, ¿qué es esto? Miren a Brom, pobre Brom. Ahí está Bunzo también. Uy, estamos guardando partida, estamos guardando partida. ¿Ahora qué debo hacer? Creo que tengo que venir por acá. Pero si esto se va para allá abajo, perdimos, ¿no? Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido. Hay que venirnos acá y nos quedamos aquí tranquilitos. Voy a esperar que baje nuevamente. Y cuando vuelvan a subir, le damos. Ok, perfecto, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Uf! ¡Lo logramos! Segundo parkour desbloqueado. Lo hicimos bien. Ok, si no recuerdo mal, ¿puedo mover esto acá? ¡Oh, épico! ¡Ah, ya! Ok, entonces lo voy a traer para acá. Cuidado acá, que hay mucho gas de amapola abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saltar para acá. Y él va a llevarnos solitos. ¿Para dónde? Aquí, a esta tubería. Tenemos que agacharnos para entrar, creo. Ok, nos agachamos y bajamos. Uy, nos agachamos. ¡Uy, vean esto! ¡Abuso! Nos agachamos nuevamente y tenemos que caminar agachados. ¿A dónde? ¿Izquierda o derecha? Creo que derecha. ¡Ay, tengo miedo aquí de las tuberías! De las tuberías de ventilación. ¿Qué vemos acá? Vemos un lugar extraño aquí. ¿Podemos abrir esto? ¿Esto se puede abrir? Creo que no. ¡No, no se puede abrir! ¡No se puede abrir! ¡Uy, no! Ahora entonces creo que es para el otro lado.
izquierda, pero... Ah, no, aquí está, aquí está. Todo esto está trancado, ¿a dónde tengo que ir? Creo que sí tengo que venir para acá, a menos... Ah, vean, esa está abierta, la donde veía las cosas. Hola, ¿a dónde estoy? No lo sé. Lo que sí veo es que en este lugar hay mucha sangre. No me gusta. Uy, oh, una cinta, una cinta. Ok, aquí tenemos una cinta, se llama Clarit Happer. Perfecto, y me imagino que podemos colocarla acá, ¿no? Vamos a ver esta cinta, vemos una máscara. Bien, señora Harper. Uy. Por favor, explíqueme lo que pasó, con detalle. ¿Qué pasó, señora Harper? Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Ok. Era pacífico, silencioso. Katna puso el humo rojo en el cuarto. Katna. Y de repente se oye un grito. ¿Un grito? Las pesadillas pasan, no sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos... Estaban asustados. Ojos moviéndose a cada lado y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. ¿Quién, Katnab? Ella vio algo, algo horrible. Ella... ¿Quién ella? No lo siento, no fue mi intención. Señora Harper... Señora Harper, ¿qué pasó? ...el mejor tratamiento posible. Creo que está diciéndole que está loca. Pero esto es importante. ¿Ok? ¿Te escribió lo que vio? ¿Qué vio? Sí. Dijo que un monstruo, dijo que era incoloro. No tenía color. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Pobrecita la niña, chicos. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Uy, no. Estaba dentro de una pesadilla. Quería hablar con ella, ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso... No es recomendable. Quiere hablar con la niña, pero la doctora le dice que no es recomendable. Muchas complicaciones que resolver en este momento. Ok, ¿y ahora pero qué tenemos que hacer? Los signos vitales son normales y seguiremos monitoreando. ¿Los signos vitales de la niña que tuvo la pesadilla? ¡Uy, uy! ¡No grites, no grites! Bueno, perdón si no me conformo con eso. Ay, Dios mío, qué dramática, por Dios. ¿Dónde están? ¡Deja de llorar! ¡Tráeme a mi pequeña niña! ¿Será su hija? ¡Uy! ¡Será su hija, la señora Harper! ¡Ha perdido a su hija! Porque tenía pesadillas con Katnab y vio un monstruo que era incoloro. ¿Aquí no fue donde nos lanzó Katnab? ¡Ah! ¡Aquí nos lanzó Katnab! Aquí estaba Katnab, amigos. Se los digo. Ok, ¿qué debo hacer? Ah, debo colocar unas baterías aquí. Coloca las baterías en el enchufe para suministrar energía. ¿Puedo mover esto de acá? Aquí está una batería. ¡Uy, amigos! Alguien como que hizo del número 2 ahí, ¿no? Porque hay muchas moscas, vean. Alguien se hizo del 2 ahí. Porque hay moscas por doquier. Ahora tengo que buscar la otra batería. ¿Qué? ¿Dónde podría estar? Pues no lo sé. Vamos a buscarla por todos lados. La batería podría estar en cualquier lugar. Así que vamos a buscarla. Todo esto está muy desastroso. Fíjense, y se ven muchas moscas. ¡Qué horrible este lugar! ¡Oh, amigos! Vean, podemos abrir los gabinetes. ¡Increíble! Y esto está en rojo, o sea, nos están observando. Ahora, ¿dónde está la siguiente? ¡Ah, véanla aquí! Estaba en nuestras narices. A ver, agarramos la batería y la colocamos aquí. Y ahora sí creo que podemos encender y abrir la puerta de salida. ¡Épico! Se abrió la puerta de salida y vemos a Bubba Bubba Fams. ¡Hola, Bubba Bubba Fams! ¡Soy Bubba Bubba Fams! ¡Hola! ¡Oye! ¡Te recuerdo! ¿A mí? ¿Cómo que me recuerdas? ¡Uy, no! ¡Qué turbio! ¿Me recuerda? ¿De dónde? Uy, me están llamando. ¿Me están llamando por teléfono? ¿Quién me llama? ¿Hola? ¿Me están llamando? ¿Y cómo atiendo? ¿Cómo atiendo la llamada? ¿Me pueden decir? ¿O tengo que buscar un teléfono? ¿Será que tengo que buscar un teléfono? No lo sé. Yo creo que tengo que buscar el teléfono. ¡Ah, vean que el teléfono! ¡Ay! Se cerró la puerta. Amigos, está sonando el teléfono. Creo que tengo que encender esto acá. Venirme rápido para acá arriba. Abrir esto acá y venirme para acá. ¿Dónde está el teléfono? ¡Ah, mírenlo aquí! ¡Ahí está el teléfono! ¡Hey! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿No sabes dónde ir, no? ¡No, no sé para dónde ir! ¡No quiero que mueras! ¡Yo tampoco! ¡Así que te ayudaré! ¡Gracias! ¿Pero quién eres? ¡Mira esto! ¡Fíjate en el tubo en la pared! ¿Tubo en la pared? ¡Ah! ¿Ese tubo? ¡Puedes usar esa batería para abrir la puerta! ¡Amigos! ¡Me dio eso! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Es la voz de un niño! ¡Alguien que está vivo! ¡Un sobreviviente! Vamos a colocarlo acá y se puede abrir la puerta, ¿no? ¡Ábrete, sésamo! No. A ver, aquí está. Uy, se abrió la puerta. ¿Ahora dónde estamos? ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¿Tú hiciste eso? Sí, fui yo. Disculpa, supongo fue un accidente. Que ahí te encontró Katnab. Supones muy bien, es que niño. Seguro no te agrada Poppy por no dejarte escapar. No, pero Poppy me cae bien. Necesita. ¿En serio? Nosotros te necesitamos. ¿Quién es nosotros? Es nuestra misión. Ok, ¿pero quién eres? Podemos salvar a mucha gente. Ok. Incluyéndote.
¿A mí? ¡Claro! La guardería está adelante. Es el lugar de Catnap. Oh, una no. de las criaturas sonrientes. Uno de los Smiling Critters. Había 8 de ellos, creo. Uy. Ahora solo está él. Habían 8, pero ahora solo está él. Sus tierras de cacería. Oh. Lo que él quiera que sea. Okay. Mejor muévete rápido. Hay que movernos rápido, seguimos amigo. Hablando. Dale. Ah, cambio fuera. Cierto, me llamo Oli. ¡Hola, Oli! Ay, para mí un placer también conocerte. ¿Y ahora cómo subo, Oli? ¿Aló, Oli? Creo que se le acabó el saldo. ¿Oli, se te acabó el saldo? Ay, amigos, creo que se le acabó el saldo a Oli. Ok, estamos guardando partida y hemos llegado aquí a la entrada de la ciudad, ¿no? Aquí llegaba el tren, vean. Ah, nos vemos aquí, miren. Nos vemos en el reflejo. ¡Hola, amigos! ¡Oh, nos vemos en el reflejo de la pantalla! Pero no podemos ver nuestro rostro. Pero bueno, no hay problema, no hay problema. Tampoco se pierden de mucho. Ok, tenemos que entrar. Aquí está la puerta de seguridad. Oh, miren, estamos en el cuarto de seguridad del tren, ¿no? Me imagino. A ver, ¿será que podemos hacer algo acá? ¿Necesitamos hacer algo para poder entrar? No lo sé. Oh, ¿ya entramos? Ay, ¿dónde estoy? ¿Será que tengo que entrar ahí o tengo que entrar aquí? Debería abrir estas puertas, pero debería abrirse de alguna manera. Y me imagino que se abrirá acá. ¿Qué debo hacer? Me imagino que entrar aquí. Hola, buenas. Necesitamos abrir este lugar. ¡Oh! Sujeta la manilla y gira el rayo con la Q y con la E. Ok, tengo que sujetar esta manilla. Y yo me imagino que tengo que hacer así, ¿no? O así. Así, ¿no? Ok, aquí. Y entonces, hago aquí. ¿Y ahora? Creo que le debo dar aquí. Viendo muy bien este sistema, amigos. De verdad. ¡Oh, lo hice! ¡Lo hice, pero no sé qué hice! ¡Uy! Abrí una puerta, abrí esta puerta de aquí, ¿no? ¡Oh, ya tengo acceso! ¡Ya tengo acceso al lugar de Catnap! Ok, ya podemos entrar Elliot Express. ¡Oh! ¡Qué detalles, amigos! ¡Este juego está increíble! ¡Oh, miren! ¡A Kicken Chicken! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Kicken Chicken! ¡Hola, Kicken Chicken! ¿Quieres salir a jugar? ¡No! ¡No me das buena espina, Kicken Chicken! ¡Uy, es Kicken Chicken! Ok, perfecto. ¿Ahora qué debo hacer? No lo sé, vemos muchos dibujos por acá. Es hora de jugar. Me imagino que debo entrar aquí, ¿no? ¿O no se podrá entrar? ¿Qué es este lugar? Ok, o tendremos que bajar, no lo sé. Tenemos que encender esto, ¿no? Ah, vean, aquí está el botón. Lo bajamos y me imagino que se encenderá. ¿Se enciende este? ¿El teleférico? Ah, mira, ahí está la otra. Bajamos esto y me imagino que ahora sí se encendió el teleférico. ¡Oh, estamos en un teleférico! ¡Hola! Mi nombre es Elliot Lupe. ¡Hola, Elliot! Cuando ves el mundo de hoy... ¡Ah, miren, está aquí! ¿Qué crees que necesita? Cuando veo el mundo de hoy, necesita... felicidad. Dinero, no tengo suficiente. Dinero, sí, es verdad, también, entendimiento. Nunca lo tengo. ¡Fe sí tengo, fe sí tengo! Cada respuesta era diferente. Es verdad. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una, pero creo... La verdad es relativa, amigos. ¿Qué falta? Algo sencillo. Amor, comprensión y ternura. Podía crear una sonrisa. ¿Y cuál será? Una sonrisa. Una sonrisa de esperanza. Una sonrisa es amor. Amigo, ¿dónde me está llevando este hombre? Una sonrisa es entendible. No hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. O sea, que necesitamos una sonrisa y él nos va a dar sonrisas. Sí, claro, sobre todo sonrisas, amigos. Ok. Uno donde nuestros niños no. Amigos, vamos a entrar ahí. Uno donde estén protegidos. Porque, claro, él quiere darnos un mundo mejor. Juguetes, no. Supuestamente era, esa era su misión, ¿no? Estos niños merecen. Ok, ¿a dónde entramos? Amigos, mucho gas rojo. Mucho gas rojo, creo que me voy a dormir. Creo que me voy a dormir. ¡Amigos, hemos llegado a la ciudad! Un enorme placer. ¿Quiero anunciar? ¡La guardería! ¡Oh, nuestro propio orfanato inferior! ¡Amigos, qué! Es una escuela, una casa de hogar, un hogar. Nuestro propio ecosistema. ¡Véanlo, amigos! ¡Está bello! ¡Pero no tan bello! ¡Oh! Esto era lo que él tenía planeado hacer. Pero todo le salió mal, creo. La guardería traerá felicidad, sí, claro. ¡Oh, qué épico! ¡Oh!
¿Verdad? ¿Qué le da sentido a la vida sin una sonrisa? ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado, amigos! ¡Llegamos acá! Bueno, aquí no veo sonrisa, señor Ludwig, ¿no? No veo ni una sonrisa. Uy, me llaman otra vez. ¿Será Oli? ¿Será mi amigo Oli? ¡Oli, Oli! Soy yo de nuevo. ¡Hola, Oli! Lindo lugar, ¿no? Sí, está lindo. Los niños vivían aquí. ¿En serio? Míralo ahora. Está bien feo. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Ajá. Ve a las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave allá abajo. Ay, me puede dar una llave aquí abajo. ¿Y a dónde me vas a dar la llave? Ah, creo que aquí en este tubo, ¿no? Ah, miren aquí. ¡Y la llave, amigo! ¡Oli! La llave se volvió a quedar sin saldo. ¡Ah, no, aquí está! ¡Oli, pero cómo me entregas esas cosas! ¿Quién me estará hablando? Ok. ¿Qué es la llave? Ajá. La pregunta que... ¿Esa llave para qué es? Entonces es, ¿a dónde va? ¿A dónde va esa llave? Vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Una puerta a la izquierda del teleférico. ¿A la izquierda del teleférico que me llevará para dónde? No sé, ni siquiera sé cómo devolverme. ¡Ah, por aquí! ¡Ah, ok! Tenemos que subir por aquí a la izquierda del teleférico. ¿El teleférico dónde está? Ok, el teleférico está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que venir acá? ¿Izquierda o derecha? ¿Será aquí? ¿Será aquí, chicos? ¿Tenemos que subir por acá? ¡Miren, aquí podían comer! Aquí podían comer, pero están puras cabezas. Y hay una... ¡Ah, miren, aquí está! ¿Esa es la puerta? ¿Será esta, amigos? ¡Oh, sí! ¡La pudimos abrir! ¡Épico! ¡Oh! ¡Epicardio! ¿Ahora a dónde tenemos que ir? ¿Qué será ese lugar? ¡Miren! ¡A Cadby! ¡Qué linda! Ok, no olvides colocarte tu máscara. Si no tengo máscara, amiga. Cuidado por donde pisas, dice aquí Bunzo. ¿En dónde? ¡Oh! ¡Vean esta puerta con las garras de Catnap! Por aquí pasó Catnap. Por aquí pasó Catnap. Esta es la zona mira, de me está hablando Oli. De gas. La zona de producción de gas. El malvado sistema de la guardería. Ok. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Ah, el gas rojo de amapola. El humo rojo. El humo rojo se llama. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Ok. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Vaya para acá, para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. Ah, ok. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Ok. Pero creo que puedes lograrlo. Yo también creo. Cuando termines. Soy capaz. Soy fuerte. Ok, ¿qué debo hacer? Me imagino que encender esto. Y necesito unas baterías para acá y otra batería para acá. ¿Y cómo vamos a encender eso? Primero, lo primero que tenemos que hacer es buscar esas baterías. Ok, vemos muchos cables aquí negros que nos llevan y nos conducen a varios lugares. Así que la primera misión es encontrar la batería, que me imagino que estará de este lado. Ok, vamos a venirnos para acá. Hola, bien. Vamos a ver qué dice Catnap. ¿Qué dice Catnap? A ver, Catnap. No dice nada. Está ronroneando. Está como durmiendo, ¿no? A ver, ¿podemos bajar esta palanca? No, esta palanca no la podemos bajar. ¿Será que está arriba alguna de estas? Ah, miren, aquí está la primera batería. Encontré la primera batería, la agarramos y ahora la vamos a colocar por allá. Ok, ya tenemos la primera batería. Ahora necesitamos la batería azul. Perfecto. Para esta batería azul, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé. Hemos abierto una puerta nueva. Hemos abierto una puerta nueva. Aquí que... ¡Oh, miren! ¡Aquí está la nueva mano! A ver cómo la agarro. ¡Oh, dice! Presiona 2 o gire aquí el ratón para cambiar de mano. Presionamos 2. ¡Oh! ¡Ya tenemos la nueva mano! ¡Épico! ¿Y qué es esto? ¿A dónde vamos ahora? Tenemos una nueva mano. Aquí hay un VHS. Y aquí está. Aquí está, amigos. Agarramos la cinta de VHS. Y la colocamos acá. ¿Qué nos va a decir esto? Vamos a ver. No nos va a decir nada. Nos va a enseñar cómo funciona el prototipo. Pero vamos a ver si ya sabemos cómo funciona. Le damos a 2 y listo. Vean, aquí la cambiamos. Épico. Voy a cambiar para acá arriba para que ustedes puedan ver. Ok, ya esto ya lo sé. ¿Qué es esto? Mire, podemos saltar. Épico. Podemos saltar aquí y... ¡Oh! ¿Y ahora dónde estamos? Chicos, no me había fijado que tengo una linterna. Tengo una linterna, o sea que Player tiene una linterna. Vemos aquí mucha sangre. Esta está como fresca, ¿no? O sea, como que algo pasó reciente acá. Ok, no todo el suelo es seguro. Ok, perfecto. ¿A dónde debemos ir? Bajamos, ok. Boom. Ok, épico. ¡Me siento Spider-Man! Ok, hola. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé. Amigos,
¿Qué es esto? ¿Es un mar, pero parece lava? ¿Sangre? No sé qué es. No sé qué es. ¿Ustedes qué creen que sea? ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi, casi que caemos aquí! Pero es que el mar es rojo. El mar es rojo. ¿Y ahora cómo llego para allá? Tenemos que traer esto para acá, ¿no? Ok, lo traemos. Perfecto. ¿Y ahora? Ah, miren, aquí, lo bajamos. Ok, ¿y ahora qué debo hacer? No sé qué debo hacer aquí. Me imagino que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Saltar a dónde? Porque no llego... Ah, miren, creo que tengo que saltar a este tubo de acá. Y ahora lo volvemos a agarrar. Lo traemos para acá. Pam, pam, pam. Ay, casi me caigo, casi me caigo. ¿Y ahora? ¿Será que sí llegamos? Sí, yo creo que sí llegamos. Vamos, uno, dos, tres. ¡Bum! Saltamos nuevamente y lo volvemos a traer aquí para estar seguros. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo entramos acá? Creo que entramos por acá arriba. Tenemos que volver a venir para acá. Saltamos para acá y ¡oh! ¡Lo logramos hacer! ¡Oh, épico! Me encanta esta nueva mano. Guardando. ¿Ahora? ¿Qué tengo que hacer aquí? Debo ir para allá, ¿no? ¡Bum! Saltamos. Perfecto. Y tengo que hacer esta función de acá. Pero es que sinceramente no sé cómo es. Ok, ¿qué debo hacer? Esto tiene que pegar aquí, ¿no? Ahí tiene que pegar. No, no, ahí no, ahí. Ok, tiene que pegar allí. Perfecto. Venimos para acá. Y esta mano tiene que pegarle a la otra mano. Ahí, justo ahí. Ah, no, ahí. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago para darle aquí? ¿Será por arriba? Ah, sí, chicos, por arriba. Por arriba. A ver, agarramos la mano acá y le damos boom. Vamos a darle boom, boom. ¡Ah! ¡Oh, épico! Ok, encendí algo allí, pero... Ok, encendí algo acá. Ahora tengo que darle aquí, ¿no? A ver, y tengo que agarrar acá. O tengo que darle ahí. No lo sé. Creo que ahora tengo que hacerlo de manera inversa. Ok, vamos a darle. ¡Boom! Saltamos. Perfecto, creo que primero debo... O también tengo que agarrar acá. No lo sé. No sé qué debo hacer. Voy a venirme para acá. Creo que tengo que activar esto aquí. Pero debo hacer algo con estas manos. ¿Qué podría hacer? Porque esto no nos va a llevar... Ah, ok. Creo que esto puede pegar aquí. Y luego... ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Esto podemos utilizarlo. Ok, esto... Esto es lo que va a dirigirlo para allá. Perfecto. Quitamos esta mano y nuevamente saltamos acá. Agarramos esta mano de acá. Y ahora le vamos a dar allá, ¿no? ¡Boom! ¿Le damos? No, no es así. Ok, la tengo que colocar justo aquí. Nos devolvemos. Saltamos doble. Amigos, me siento Spider-Man, se los juro. Y ahora le damos acá. Esto gira para acá, esto gira para acá. ¡Y boom! ¡Épico! Lo logramos. ¿Y ahora qué abrimos? ¿Abrimos algo? No, no sé qué abrí. La puerta esta no la abrí. A ver, venimos para acá. Perfecto. Uy, sí, se abrió la puerta. Se abrió esta puerta. Pero veo algo acá. ¿Será que esto se puede abrir? No, esto no se puede abrir. Hemos activado algo, pero no tenemos señal. No tenemos señal aquí. Ahora los cables no están negros, sino que están azul con blanco. Ok, perfecto. ¿Ahora qué debo hacer? Necesito encontrar esta batería. Aquí están dos cables blancos. Perfecto. Y dice reiniciar. Ok, lo reiniciamos. Ok, perfecto, lo reiniciamos. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Se está reiniciando todo. Aquí tenemos algunos datos que no sé qué será. Y dice online. Online. Hemos pasado el gas del lado izquierdo, del lado derecho al centro. ¡Uy, no! ¡No! ¿Qué pasó? Necesitábamos uno más. ¡Ay, no! ¿Viene Catnap? ¿Venga Catnap por algún lugar? No lo veo. No veo nada. Está muy oscuro. ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Me están llamando! ¡Oli, eres tú! ¿Oli? ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! ¿Quién fue? Te envié otra llave. ¿Otra llave? Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. ¡Buena suerte! Ok, cuando esté dentro, encuentro generador. ¡Ay, cucarachas! ¡Ay, miren, amigos, hay cucarachas! ¡Vean la cucaracha! ¡Ya no puede caminar! A ver, ¿la puedo aplastar? ¿Puedo aplastar la cucaracha? ¡No, no la puedo matar, amigos! ¡No! ¡Estas cucarachas son invencibles como en la vida real! ¡No! Ok, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Devolvernos al mismo lugar donde estábamos, ¿no? Abajo del estatua. ¡Hola! Se cerró esta puerta. Oh, ¿ahora? Tengo que regresar. Tengo que ir al lugar donde está la estatua. Y luego de eso agarrar la llave para ir a Hogar Dulce Hogar. Y luego de regresar al Hogar Dulce Hogar, tengo que buscar el generador. Ok, todo está apagado acá. Catnap. Catnap se esconde en la oscuridad, ¿no? Ok, ¿a dónde tengo que ir?
Ok, abajo de la estatua, ¿verdad? Abajo de la estatua. Oh, miren, los faros de Broom. Pero todo está muy oscuro. Vean, aquí está Huggy Boogie, Mommy Long Legs. Oh, épico. Ok, tengo que venirme para acá. ¿Qué es esto? Miren, Crafticorn. ¿Le damos? ¿Habla? Crafticorn no habla, amigos. No habla Crafticorn. ¿Por qué? Ok, vamos a buscar la llave nuevamente. Perfecto. Y tenemos que ir a Hogar Dulce Hogar. Ok, perfecto. ¿Qué es este lugar? Sinceramente, no lo sé. Ok, vamos a buscar la llave y la llave... ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! Aquí tengo la llave. Ahora tenemos que ir a Hogar Dulce Hogar. Ok, aquí hay una gotera. Uy, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Nos devolvemos. ¿Por qué doy tantas vueltas? No entiendo. Ah, que es por aquí. Subimos por acá y tenemos que ir a Hogar Dulce Hogar, que no sé dónde queda. Necesitamos buscar el mapa que vimos en el tráiler, que está justamente acá. Yo estoy, ok, Hogar Dulce Hogar está arriba. Entonces tenemos que subir por acá. Uy, qué miedo tengo. Ok, vamos a ver qué se esconde acá. Vemos muchos dulces, muchas golosinas. Y creo que Hogar Dulce Hogar es este. Es este que está acá. Es justamente este. Perfecto. Dice Rod Closet. Eso está cerrado. La tienda de juguetes está cerrada. Y Hogar Dulce Hogar es este de aquí. Oh, no quiero entrar al Hogar Dulce Hogar. Vamos a ver, vemos muchos rajuños de Catnap. Pero bueno, vamos a entrar. Abrimos la puerta. Buenas. Buenas. Hogar Dulce Hogar. ¿Y ahora? ¿Bajamos? Buenas, bienvenido. Ay, qué miedo. Qué miedo. Uy, no. Empezamos a ver a los niños. Este tiene una corona. ¿Será Crafticorn? Ahora vemos aquí otro niño. Y aquí otra niña. Y la vemos con Bunzo. ¡Qué miedo! Este lugar me da mucho miedo. Y vean. Las rejas son como una prisión. Las ventanas. ¡Oh, no! ¡El gas rojo! Debemos entrar ahí, pero no tenemos máscara. Ok, ¿entramos? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Hola? ¿Tenemos que entrar acá? Amigos, pero este no era el lugar donde yo entré, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora debemos entrar aquí. ¡Qué miedo! Amigos, ¿será que yo estoy soñando? Porque no veo nada atrás. Creo que estoy soñando. Creo que por entrar en el gas de amapola, en el gas rojo, en el humo rojo, estoy soñando. ¿Puedo abrir estas puertas? No se pueden abrir. ¿Qué es este pasillo? ¿Este pasillo no es donde aparecía el Huggy Boogie este? Yo creo que sí. Por aquí es donde aparecía el Huggy Boogie. Hay un radio. Y hay algo escrito aquí. Dice, Happy and Fun, we was it love. No sé, no sé, algo de felicidad y diversión que aman esto. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Por qué no tengo grapa? No me había dado cuenta. Esto no suena. ¿Y quién es esta niña? ¿A dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? Voy a la derecha. Voy a la derecha. Oh, aquí hay muchas cosas. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Seguimos caminando y vamos a ver qué... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Trágica noticia esta mañana? Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Lutz. ¿Un niño muerto en la finca del fallecido? Fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. ¡Oh! En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La identidad es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. ¿Qué? Los oficiales en la escena ¿en una bolsa? Los restos parecen haber sido profanados. ¡Oh! Tanto órganos profanaron sus restos. Estaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente... ¿Qué pasó? ...causa de muerte. Uy, porque es estática. ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Me voy a la derecha? Ay, amigos, vean. Muchos rajuños de catnap. ¡Qué miedo! Ok, voy a... Miren esto, amigos. Miren esta puerta. Ok. Cualquier comentario al respecto. Ah, no podemos hablar al respecto. Cito. Es repugnante. Ok. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Es repugnante. Quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta. Dicen que no era una persona violenta. Lo que ahora afirman otros. Uy, tenía no. Un profundo amor en su corazón por niños como este. Sí, claro. Haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Dicen que este cuerpo fue plantado por alguien. Buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Ok. ¡Ay! ¡Sigan viendo! ¡Sigan sintonizando para más! ¡Miren un fantasma! Aquí hay un fantasma. ¿Qué dice acá? I clap and I half to you. No sé qué dice esto. ¿No podemos abrir ninguna puerta? Tras los acontecimientos. Ok, este radio se volvió loco. Se rayó. Se rayó este radio. ¿Ahora qué debo hacer? Creo que debo escuchar todas las radios por lo que pienso, ¿no? Miren que este niño. Suena un teléfono. Suena el teléfono. Debe ser Holly. Debe ser Holly que quiere comunicarse conmigo, ¿no? Uy, ¿dónde estará? ¿Dónde está el teléfono? Suena por aquí.
Suena por aquí. Miren, aquí está una puerta abierta. Aquí está sonando el teléfono. ¿Hola? Ay, amigos, ¿estas cosas serán cuerpos? ¡No sé! ¡Tengo miedo! Aquí está el teléfono y miren este niño. Tienes que huir. ¿Tienes que huir? ¿Cómo así? ¿Y cómo me voy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Amigos! ¿Ustedes vieron a Carnap? ¿Lo vieron? ¿Estaba ahí? Ay, no, no, tengo que huir por aquí porque si está por allá me voy por aquí, ¿no? A pesar de las afirmaciones. Uy, no, esta radio está hablando. Sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores dan mucho de qué pensar. Están dudando de él porque se la pasaba mucho tiempo solo. Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche. ¿Ok? Y se marchaba antes del amanecer. Mientras que algunos creían que estaba enfermo, otros creían que... No ¿Qué? Quédate quieto. ¿No te muevas, quédate quieto? Playtime Co. piensa mantener el nombre. ¿Cómo que no me mueva y que me quede quieto? ...de su marca, pese a todo. Lo que es seguro es que una gran batalla legal ¿Qué? Se aproxima. No, no, yo como que no me mueva. Yo me voy de aquí, ¿tú estás loco o qué? ¿Será que me persigue algo? Uy, no, 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 no. Ya había estado acá, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Hola? ¿Hola? Amigos, estoy perdido. ¿Dónde tengo que ir? Esto suena como una música. ¡Qué miedo! ¿A dónde tendré que ir? No lo sé. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Amigos, ay. ¿Hola? Estoy escuchando pasos. Estoy escuchando pasos, ¿no? ¿Ustedes no escuchan pasos? Pues yo sí. A ver, amigos, veo un cuadro aquí. Esto me llamó la atención. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Quién está tocando? ¿Quién es? ¿Le abrimos? ¿Hola? Ay, no, mejor me voy. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¿Quién es? Dije, yo estoy loco. A ver, amigos, ¿esto no es Catnap? Véanlo ahí. ¡Es Catnap! ¿Lo están viendo? ¡Es Catnap! Yo mejor me voy. No quiero todavía Junsker de Catnap. No lo quiero. ¡No lo quiero! ¡Uy! ¡Qué miedo! Creo que es para el otro lado que debemos ir. ¿Y ahora para dónde voy? Estoy atrapado. No me digas que el único camino es ir a donde Catnap. ¡No me digas eso! ¡Sigue ahí Catnap! Bueno. ¡Protégeme, señor, con tu espíritu! ¡Protégeme, señor, con tu espíritu! A ver, se fue. Se fue, Catnap. ¿Y a este radio qué le pasó? Está hablando idioma Skibidi Toilet. ¿A este radio qué le pasó? No lo sé. ¡Ay, Dios! Catnap no está aquí. Ok, desapareció. Desapareció con mi cantar, con mi canción. A ver. ¿Qué es eso? ¿Estamos dando vueltas en círculos? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Debo escuchar esto, ¿no? Pero es que no entiendo, hablan al revés. Amigos, estoy algo extrañado. No, a ver, aquí hay algo. ¿Qué es esto, amigos? Esto cambió. Esta casa está embrujada. Esta casa está embrujada. Debo ir hasta el final de esta puerta a ver qué hay. Pero aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Será que voy para allá o para acá? Voy a entrar acá. ¿Qué es este lugar? Las cosas cambian, las habitaciones cambian y todo cambia. ¿No puede ser? ¿Hay otra radio? Despierta. Arriba. ¿Arriba dónde? Despierta. Despierta, ¿vieron? Estoy soñando. Se los dije. Despierta. Se los dije. Ya voy a despertar, pero pellízcame para ver si puedo despertar, ¿no? Ay, se me dice que despierte, pero no puedo. Necesito que algo me despierte. ¿A dónde debo ir? No lo sé. ¿Hola? Aquí no es. ¿A dónde debo ir? Creo que tengo que ir al lugar este. A la habitación esa que había visto. Esta cosa me dice que despierte, pero ¿cómo despierto? ¿Me puedes decir? ¡Estoy perdido! Despierta. ¡Ay, despierta! ¿Qué? Ok, me voy al final de esta habitación a ver si consigo algo. Pues sí. Aquí hay algo. Vamos a caminar al final. No me persigue nadie, ¿verdad? Estoy escuchando como niños. ¿Ustedes también escuchan niños? Se abrió esta puerta. ¿Qué es eso? ¿Son bebés? ¡Son bebés! ¡Ay! ¡Escuché las voces de los niños que vivían aquí! ¡Qué miedo! ¡No! Ok, vamos a agarrar esta cinta. ¿Y por qué no tengo grapa? ¿Cómo las agarro? Aquí nos dicen Happy and Fun Way Was It Done. No sé qué significa eso, pero bueno, vamos a colocar esto. ¿Ok? Es Huggy Boogie. Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime.
Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Ajá. Siéntete libre de pasear por los pasillos. No me siento tan libre. Ven con nosotros para almorzar. ¿Almorzar qué? A nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Creo que es el mensaje para los padres que... donde los límites de la ciencia que ponían a sus hijos a estudiar aquí. Uno de los consejeros de la guardería, cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ok. Ya lo verás. Ajá, ya lo veré. Ahora, tú tienes tu parte en ese... Uy, ¿esto se cerró? Así que si regresas mañana... ¿Esto se cerró? Feliz, ¿por dónde estás? Oye, Boogie, ¿por qué cerraste esto? No te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. ¿Tu supervisor? ¿Quién estará hablando? ¿Y qué? Si regresas... Me están grabando. ...años más tarde... ¿Si regresas años más tarde? ...de tolerar lo que te dice tu conciencia... ¡Mira el Huggy Wuggy! ...descendiendo a la oscuridad... ¡Mira el Huggy Wuggy! ...como hambriento de tu regreso... Dice cada uno hambriento de tu regreso... ...de poder encontrarte... ¿Qué es eso? Quizás te sonrían desde una... No puedo dejar de mirar, mira, veo para arriba... ...y me vuelve a llevar para allá... ¿Qué es eso? ...y plástico... ¡Dientes, carne y plástico! ...y esperando pacientemente... ¿Qué es esto? ...para recibir una cálida bienvenida. ¿Y por qué? ¿Por qué Huggy Wuggy está ahí? ...el tiempo para descubrir tu lugar... ¡No! ...en el mundo que dejaste... ¿Y ahora? ...el mundo que ahora es suyo. ¿De quién? Bienvh-venido a casa. ¿Bienvenido a casa? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, ahora! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Huggy Wuggy, no! ¡Ahora! ¡Desperté! ¡Desperté! ¡Ahora sí tengo las manos! ¡Estaba en un sueño, como se los dije! Y bueno, chicos, la segunda parte... ¡Ay! Tienes que pegarte muchos likes para la segunda parte, porque ya no sé si quiero jugar esto. Así que, chaito, chaito, dijo Mochito.